todos, el himno es el de la semana de pasión, la siguiente semana, solo el himno. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. por nuestra cruz y en la hora de la muerte nos conduzcas a Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de amor, las tres personas reciban por la cruz igual honor. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, ven mi oído, Dios mío. A ti te suplico, Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijo de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder. Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como un novillo, al salir como una cría de búfalo. La voz del Señor retuerce los robles, el Señor descorteza las selvas, en su templo unido a gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Jeremías. Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, escudriñas las entrañas y el corazón. Veré tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. El que me sigue no camina. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había dicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos lleva de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendigamos a Jesús, nuestro Salvador, que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación. Y digámosle confiados, danos caminar por tus senderos, Señor. Danos caminar por tus senderos, Señor. Señor de misericordia, que en el bautismo nos diste una vida nueva, te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti. Danos caminar por tus senderos, Señor. Enséñanos, Señor, a hacer hoy alegría para los que sufren y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados. Danos caminar por tus senderos, Señor. Que procuremos, Señor, hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero ante ti y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón. Danos caminar por tus senderos, Señor. Perdona, Señor, las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu. Danos caminar por tus senderos, Señor. Dirijámonos a Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor, Dios nuestro, que por el amor inefable que nos tienes, nos enriqueces con toda clase de bendiciones. Concédenos pasar de nuestras antiguas faltas a una vida nueva, para prepararnos convenientemente a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes. Amén. Salve, Reina de los cielos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación, mire la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa al Venerable Cabildo de Guadalupe con los sacerdotes y colaboradores en este recinto, encomendándonos a la bendición de Dios, pidiendo la bendición para todos los visitantes, peregrinos, para todos ustedes, por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, por todo el trabajo pastoral de este recinto guadalupano. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Quelcias, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, que eran estimados por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo, que eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de los ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendían de pasión por ella. Pervirtieron su corazón, cerraron sus ojos para no ver al cielo, ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella como de ordinario, con dos muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: «Tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño». Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: «Mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas». Susana lanzó un gemido y dijo: «No tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor». Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y fueron también los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: «Vayan a buscar a Susana, hija de Quelcias y mujer de Joaquín». Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los tuyos y cuanto la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: «Mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto». La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: «Dios eterno, que conoces los secretos y sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí». El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel un santo impulso de ponerse a gritar: «Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer». Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: «¿Qué es lo que estás diciendo?». Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió: «Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel, sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque estos le han levantado un falso testimonio». Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: «Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano». Daniel les dijo entonces: «Separen a los acusadores, lejos uno del otro, y yo los voy a interrogar». Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: «Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió, debajo de una acacia. Daniel le dijo, muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo, raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano, para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz, y bendijo a Dios que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me faltó. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Alabemos, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guió por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despacho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. Y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Alabemos, Señor, porque tú estás conmigo. Gloria Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús les respondió: Aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie, pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me ha enviado da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, ya estamos en la última semana de Cuaresma, la antesala de la Semana Santa. Y a lo largo de este tiempo cuaresmal, la liturgia nos ha insistido en la purificación, la conversión, la práctica de las obras de misericordia. Ha sido un tiempo debió haber sido un tiempo intenso de preparación personal, comunitaria, para llegar a vivir la Semana Santa con provecho y sea eso, efectivamente, una Semana Santa. Semana Santa. Dios se va a manifestar grandiosamente la pasión, la muerte y resurrección. Y así pues, hermanos, en las lecturas bíblicas de esta última semana de Cuaresma, vamos a encontrar grandes contrastes, tinieblas y luces. Por una parte, gente envuelta en tinieblas de pecado, su corazón lleno de maldad, de podredumbre, de pecado. Y por la otra, también escucharemos, veremos testimonios de gente llena de luz, de bondad, de gracia. Así, en la primera lectura, por ejemplo, escuchamos el caso penoso de Susana, una mujer íntegra, sincera y fiel a la voluntad de Dios, quien fue acusada mafiosamente por varios ancianos, intrigosos, malévolos. Y vemos en la lectura cómo el Señor Dios intervino por medio de Daniel para rescatar a Susana y condenar a los falsos acusadores. Nuestro Señor Dios Todopoderoso conoce la verdad o la falsedad de todas las personas, conoce el corazón de todos. Y enseguida escuchamos en el Santo Evangelio cómo Jesucristo, ante las tinieblas del pecado, se define como la luz del mundo. La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo nuestro Señor. El que me sigue no caminará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él lucha contra el maligno, contra el pecado, y sobre todo contra la dureza de los corazones. Él es la luz y guía para todos nosotros y nos invita a seguirle y caminar en esa claridad magnífica, en esa luz esplendorosa. Nos invita a conocer, a disfrutar, a vivir altísimos grados de luminosidad, de bendición en Cristo Jesús. Con esta enseñanza de Jesucristo, hermanos, revisemos si aún no nos hemos arrepentido de nuestras malas obras, si aún vivimos en las tinieblas de pecado. Jesucristo nos abre misericordiosamente sus brazos y nos ofrece su luz bendita para que abandonemos las tinieblas del pecado, para que vivamos la luz de su verdad y de su amor, para que llevemos dentro de cada uno de nosotros esa luz y la comuniquemos decididamente a los demás con la práctica animosa de las obras de misericordia. Entonces, hermanos, como conclusión práctica ya de esta Cuaresma, para vivir intensamente la Semana Santa, el misterio pascual de nuestra salvación, será reafirmar, hermanos, reafirmar el seguimiento fiel a Dios, a la luz de Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de los enemigos, a pesar de las insidias del maligno, como fue el caso, como le sucedió a Susana, que escuchamos en la primera lectura. Y también el Salmo responsorial hoy nos da una buena clave, que nos vendrá muy bien recordar y rezar. Como dijimos en el Salmo, nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Y también el mismo Salmo nos inspira a decir, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, porque tú, Señor, estás conmigo. Jesucristo es la luz del mundo y Él se manifestó en nuestra historia, también aquí en el pueblo mexicano, aquí en el Tepeyac, presente en el seno de la Virgen María Santísima de Guadalupe, como lo vemos aquí en la maravillosa imagen estampada en la tilma milagrosa de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. María Santísima de Guadalupe, por designio de Dios, porta y nos ofrece la luz de Cristo. Ella es la madre de la luz, del verdadero Dios por quien se vive. La luz no es la Virgen María, Ella es reflejo de la luz que es Jesucristo, Alfa y Omega, principio y fin. Ella nos hace ver, más allá de las cosas cotidianas, la presencia del amor de Dios en nuestras vidas. Ella también nos ofrece su amor y consuelo. Nos ayuda también para arrepentirnos de nuestros pecados. Nos invita a acercarnos a su Hijo Jesucristo para recibir su luz, para recibir su gracia, recibir el perdón sacramental. Nos acompaña para que llevemos una vida nueva. Y entonces sí, hermanos, entonces sí, con un corazón bien dispuesto, con un corazón iluminado, con un corazón lleno de la gracia de Dios, de Jesucristo, seguramente esta será una Semana Santa, una gran experiencia de misericordia y de salvación en Cristo Jesús. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración. En estos días de la pasión del Señor, recordando a Cristo que en los días de su vida mortal, con fuertes voces y lágrimas, presentó oraciones y súplicas al Padre, oremos también nosotros por todos los hombres. Respondamos a cada petición. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la Iglesia, para que el Redentor del mundo, que se ofreció a la muerte por su rebaño, la libre de todo mal. Oremos. Por todos los hombres, para que el Redentor del mundo, que oró con fuertes voces y lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre por ellos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que se sienten agobiados por las propias culpas, para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz la angustia y la tristeza, venga en su auxilio y les infunda confianza en su perdón. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, que recordamos con veneración la cruz, para que el Redentor del mundo nos reanime con la fuerza de su resurrección. Oremos. Te rogamos, Señor. Que llegue a tu presencia, Padre, la oración de los que te invocan, y ya que en la pasión de tu Hijo nos has manifestado tu amor, haz que también lo experimentemos al ver escuchadas nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas, como fruto de nuestra penitencia corporal, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, Monseñor Enrique Gleni, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, debido al incremento de las enfermedades respiratorias, la paz no la daremos dándonos la mano, sino únicamente haciendo una reverencia a quien le daremos la paz de corazón. También, asimismo, la comunión, la Sagrada Comunión, se les impartirá en la mano. Pondrán su mano izquierda para recibir la comunión y con la otra la llevarán a la boca y la consumirán enfrente del ministro que se las administre. Muchas gracias. Dense un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestra luz, nuestro Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y, fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.